clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Jimena Peña. Recordamos que ella es quien lidera la Comisión de Justicia de la Asamblea, una comisión que en los últimos tiempos ha trabajado fuertemente, especialmente cuando presentaron el proyecto de ley del Código de Democracia, que fue aceptado por el Pleno, fue enviado al Ejecutivo y los últimos días de la semana anterior aprobaron parte del veto presidencial y otros temas dejaron por no cumplir con los requisitos. Es decir, hay nuevas normas para las próximas elecciones. Jimena, ¿cómo lograr comprender y saber como ecuatorianos cuál es la normativa que rige para las elecciones del 2021 que acaba de ser aprobada y debe ser publicada ahí en el registro oficial? Muy buenos días, Claudia. Un gusto también a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de esta señal. Como usted bien menciona, la Asamblea, apenas la semana pasada, acaba de aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hemos culminado ya todas las etapas. Código de la Democracia, perdón, hemos culminado todas las etapas ya de procesamiento establecidos en la ley. Y hay temas fundamentales, Claudia, entre ellos, por ejemplo, el tema de la transparencia. Luego de todo lo que se ha evidenciado lastimosamente con el financiamiento de la política, si bien hay una organización que está siendo muy cuestionada, sabemos que estas prácticas han sido permanentes, no de ahora, sino de siempre, y de todas las organizaciones políticas. Lo que hace la norma entonces es enfocarse en este tema y establecer mecanismos de control de gasto electoral. Es decir, que cualquier ingreso que se dé en una campaña electoral sea publicado, sea manejado en contabilidad y se sepa quién da las donaciones. ¿Cómo manejar montos, cifras? Se habla que las campañas electorales en Ecuador son de las más caras del continente, pese a que dentro del Consejo Electoral están las franjas, que supuestamente son las más costosas para medios de comunicación. Así es, ahí son dos temas que usted acaba de mencionar. Por un lado, el tema no solamente de que estas donaciones deban ser registradas, sino que tengan que ser bancarizadas y que las donaciones en especies sean monetizadas con el fin de que las mismas puedan contar dentro de este reporte de gasto electoral. Es decir, si le donan camisetas, saber cuánto cuestan las camisetas. Así es, en camisetas y hacer contar esa donación como parte del gasto electoral. También el hecho de que esta rendición de cuentas no se dé 30 días luego de la campaña como ha ocurrido hasta la fecha, inhabilitando un control dentro del proceso. Entonces la norma lo que hace es establecer un mecanismo de control cada 15 días desde el inicio de la campaña electoral. Es decir que las organizaciones políticas tendrán que rendir a lo largo de los 45 días de campaña. Se mantiene la duración de las campañas en 45 días. Así es, se mantiene la duración de campañas y además, Claudia, un sistema interconectado entre varias instancias de control como es el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, la Fiscalía General del Estado, con el fin de que puedan interconectarse y hacer un seguimiento de las cuentas, no solamente de las organizaciones políticas, sino también de los candidatos. En este mismo tema de control, hasta ahora el responsable económico, el que firmaba la documentación y los reportes, era el único responsable de la información que entregaba esta organización política. El contador del partido. Así es, lo que hace la norma ahora es establecer esa responsabilidad también a la organización, al jefe de campaña y hace al candidato que tenga una responsabilidad solidaria en torno a toda esta información que debe presentarse a la entidad de control. Creo que ese es un tema importante también que va a hacer que los mismos candidatos procuren que sus cuentas se presenten de manera oportuna, de manera veraz, porque caso contrario podrían tener complejidades. Y Jimena, también. ¿Qué pasa con el antes de arrancar la campaña? Porque hablamos de 45 días y las elecciones son en febrero, arrancamos aproximadamente en los primeros días de enero del 2021 la campaña. ¿Qué pasa con la pre-campaña? Vemos ya candidatos incluso recorriendo el país un año antes de las elecciones. ¿Cómo evaluar y analizar
en qué gastos incurren los movimientos o agrupaciones políticas durante esta pre-campaña y cómo deben ser analizados por el cuerpo colegiado, el organismo pertinente que es el Consejo Nacional Electoral. Así es, en este sentido lo que hace la norma es definir cuáles son las etapas preelectoral, electoral y postelectoral. Obviamente queda prohibida la campaña antes del inicio de la campaña electoral y el Consejo Nacional Electoral ahora tendrá todos los mecanismos para poder controlar y sobre todo, Claudia, poder sancionar. Creo que ese es también un tema medular que ya va también de la lista de implementación de la norma. La Asamblea ha cumplido estableciendo importantes mecanismos de control que antes no existían, pero será fundamental también el hecho de que el Consejo Nacional Electoral tenga la voluntad política de implementar esta norma con la rigurosidad que la misma requiere. En efecto, aquellos candidatos que se encuentran ya en pre-campaña, su gasto electoral deberá, lo que hayan gastado, deberá pues contabilizarse para que pueda ser parte del gasto electoral, por supuesto con las multas respectivas. Eso es desde ahora y no se diga cuando son autoridades que van para una nueva elección, ya sea la reelección o a otra dignidad. ¿Cómo Así está es. Visto o analizado esto al interior de la nueva normativa electoral? Mire, se hace algunas modificaciones en torno, por ejemplo, a que los candidatos estén prohibidos de acudir a mitines de, por ejemplo, inauguración de obras en el caso de los alcaldes, prefectos. ¿Cuánto tiempo antes o con qué periodo de tiempo se está analizando esto? Desde el inicio de la campaña electoral. Pero también hay reglamentos que le obligan al GAT, al gobierno autónomo, a tener gastos de publicidad de acuerdo al promedio del año anterior. Lo que se había analizado es que durante la época de campaña, los gastos de publicidad de los gobiernos locales se incrementan drásticamente porque están usando los fondos públicos para publicitar, entre paréntesis, las obras de su gestión, pero lo que están haciendo realmente es una campaña electoral con fondos públicos para beneficiar su reelección o para beneficiar a su candidato. En tal sentido, lo que establece la norma es la prohibición, como digo, de que los candidatos puedan participar. Incluso dentro de la normativa había una excepción que les daba la posibilidad de hacer ciertos eventos durante campaña. Eso se eliminó. Ahora, por ejemplo, vemos el famoso coronavirus. Si hay un problema de ese tipo durante la campaña electoral, quien esté a cargo del Ministerio de Salud tiene que hacer promociones muy grandes y eso son excepciones. Sí, pero además hay que tomar en cuenta que son, digamos, eventos, pero donde no va a poder estar el candidato. No va a poder estar si el candidato a reelección o el candidato que estén avalando. Eso es importante porque si eso se violenta pueden haber sanciones graves. También en términos de sanciones la norma es mucho más rigurosa que antes. Se establecen normas más fuertes, se clasifican entre leves, graves y muy graves. Y pues de tal manera asimismo que antes violentar la norma era un tema de un pago de una multa. Ahora no, ahora es un pago de multa, sí, pero mucho más fuerte que antes, pero además inhabilidades para ejercer sus derechos políticos durante, me parece que es de 2 hasta 4 años máximo. Es decir, se ha trabajado muchísimo en la dosimetría y también en sancionar conductas que si bien estaban reprochadas dentro del código, no tenían ninguna penalidad, ninguna sanción, por tal motivo quedaban en letra muerta. Esa ha sido una de las aristas también importantes que se encuentran en el libro cuarto del Código de la Democracia relacionada a justicia electoral, Claudia, que ciertamente fue el libro que recibió un mayor número de notificaciones, precisamente fortaleciendo todo este ámbito de justicia electoral para que hayan reglas de juego claras por parte de los diferentes actores políticos, pero también una normativa que permita sancionar de acuerdo a la gravedad de la sanción. Y que pueda ser sancionado y además respetado por todos los candidatos, no importa cuál es la tendencia política, sino que tengan normas claras cuando se presentan para ser candidatos para reelección o para cualquier dignidad que se van a presentar en el 2021. Así Ahora, es. ¿Cómo informar a la ciudadanía? Hay un cambio de fórmula de conteo de votos, pero también hay un cambio en cómo se debe votar en elecciones múltiples, por ejemplo, para la Asamblea. ¿Cómo informar y no generar confusión en las elecciones del 2021? Porque estábamos acostumbrados a votar de entre listas y ahora tenemos que votar en una sola lista. ¿Cómo informar? ¿Qué recomendaciones se da el propio Consejo Electoral para garantizar el conocimiento de los ciudadanos de cómo deben ir a sufragar? Así es, bueno, ese es realmente un compromiso de todos. El Consejo Nacional Electoral en este momento se encuentra ya trabajando en el
reglamento, en la implementación, pero es indudablemente, Claudia, una tarea de todos, de los medios de comunicación y de los mismos candidatos que estarán interesados en que sus electores puedan votar adecuadamente. El hecho de que antes, como usted bien menciona, haya habido una lista abierta, es decir, que pueda usted votar entre listas y ahora tenga una lista bloqueada y cerrada. Es más simple de pronto decir, podía dividir mi voto en varios pedacitos, ahora el voto va unido. Así es, porque lo que se pretende dentro de la reforma es precisamente fortalecer las organizaciones políticas y también incentivar al ciudadano a votar no necesariamente por las habilidades adicionales que pudieron haber desempeñado los candidatos previamente a su candidatura, sino más bien de manera informada a través de una propuesta programática. En el caso de los asambleístas, por ejemplo, que usualmente tienen un candidato al que están apoyando, a través de un plan de gobierno que pueda ser debatido por su candidato presidencial, algo que desde 1986 no ocurría en el país. La norma establece la obligatoriedad de debate para los candidatos presidenciales, para los candidatos de aquellos cantones, a las alcaldías, es decir, que tienen más de 100.000 habitantes. Todos los candidatos unipersonales, en listas unipersonales, deben debatir por ley, no por opción, sino por ley. En el caso de los cantones, solamente de aquellos que tienen más de 100.000 habitantes, y en el caso de las prefecturas, sí, de manera mandatoria. Hubiésemos querido que todos tengan la obligatoriedad de debatir, pero claro, dentro de este proceso de debate también se evidenciaban las complejidades que pueden existir. Por tal motivo, la norma le da al Consejo Nacional Electoral la potestad de tratar de generar estos espacios, pero sí lo hace mandatorio para las dignidades presidenciales, para las prefecturas y para los candidatos alcaldes de aquellos cantones que tienen más de 100.000 habitantes. Es decir, hay una serie de normativas. También teníamos que hablar de las diferencias de las fórmulas. Hablábamos de Webster y el de Hunt. Ahora es el de Webster en todos. ¿Qué significa para quienes no sabemos del tema del conteo de votos y división de escaños? Bueno, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, nuestro sistema de representación debe ser proporcional. Si bien el método de Hunt es también un método proporcional, demostró en su implementación que en ciertas circunscripciones, como por ejemplo en la de la SUAY, una organización política que obtenía el 52% de la votación se llevaba el 100% de los escaños, de las curules. Lo que pretendemos entonces con el cambio a Webster es que esa representación o ese número de escaños obtenidos se apegue más al porcentaje de votos obtenidos, y ciertamente el método de Webster tiene mejores resultados en esta proporcionalidad en ciertas circunscripciones. Si bien hubo un debate, Claudia, como usted debe conocer, en torno a la eliminación de los distritos, lastimosamente no tuvimos las condiciones para profundizar más el tema, debatirlo a mayor profundidad. De hecho, recordará usted que cuando yo asumo la presidencia de la Comisión de Justicia, había ya un debate en curso, un segundo debate en curso. Sí, está en una ley en proceso ya. Así es, con un informe de segundo debate ya aprobado, que realmente era bastante elemental, sin mayor tema innovador, sin enfocarse en todos los temas, como por ejemplo transparencia. De ninguna manera se contemplaba cambio de método, cambio de lista, es decir, todos los temas medulares de esta reforma se incluyeron en el restante del segundo debate, luego de los procesamientos políticos que pudimos obtener con el liderazgo del presidente Litardo, también con los diferentes sectores políticos de la Asamblea. Un tema importante también es el que tiene que ver con participación de género, mayor presencia de equidad de género y el tema de jóvenes. ¿Qué podemos decir al respecto, Jimena, para que todos sepamos la presencia de las mujeres, pero también la obligatoriedad de que en las listas estén jóvenes? Bueno, indudablemente, Claudia, esa es la reforma más inspiradora, diría yo, y la que le genera mayor esperanza a la democracia en el país. Y es precisamente el implementar, o que se logró implementar, al menos de manera progresiva, el principio de paridad que se encuentra en nuestra Constitución. El principio de paridad, si bien ha estado consagrado y han habido ciertos avances en relación a la alternabilidad, el tema de la paridad no fue realmente implementado, porque las mujeres encabezábamos las listas de las organizaciones políticas. Por ejemplo, en el año 2017, la organización que más, puso a mujeres a encabezar listas fue Alianza País, con apenas un 10%. Apenas el 10%, es decir, de la totalidad de listas, solamente el 10% eran encabezadas por mujeres. Así es, lideradas por mujeres, el resto solamente hombres. Luego le seguía, me parece que es el Partido Social Cristiano, con un 5%, y de ahí 0%.
O sea, increíble. Es decir, la gran cantidad de listas o la mayoría de las listas en el Ecuador eran encabezadas por hombres. Por hombres, así es. Entonces, en la reforma nosotros luchamos, en efecto, para que se pueda implementar el 50%. Nosotros hubiésemos querido que sea desde el 2021, pero habían preocupaciones por parte de varios asambleístas, de algunas organizaciones políticas incluso, que les preocupaba cómo se iba a implementar. Decían, estamos a un año del proceso electoral. En algunos cantones a veces nos toca rogar a candidatas para que asuman la responsabilidad. A veces yo diría que son un poco de excusas, pero finalmente creo que conseguimos un mecanismo que permitan, que nos permitió, reducir el nivel de intensidad de esas preocupaciones y más bien generar el consenso. Y hacer de manera progresiva, entre 2021 al 2025. 2021 con el 15%, que ya es ciertamente un avance, porque de manera mandatoria todas las organizaciones políticas tendrán que tener un 15% de mujeres encabezando las listas de candidatos. En el 2023 el 30%, y en el 2025 ya un 50%, y además con la obligatoriedad de tener binomios presidenciales con paridad. Es decir, que desde el 2025... Pero es igual para hombres y mujeres. En el 25 tampoco puede haber binomio de dos mujeres. Así es. Un hombre y una mujer. Pero Claudia, es impensable en el país realmente que haya un binomio de dos mujeres. Y algunos compañeros legisladores nos decían eso. ¿Por qué se quieren limitar? ¿Por qué el 50% ustedes pueden tener el 100%? Los binomios generan una serie de temas de discusión, porque a veces uno busca a alguien en quien confíe. Si usted fuese candidata a la presidencia, buscaría confianza, sin importar que sea hombre o mujer. O sea, a veces uno piensa que la equidad está dada y el género es algo que deja de ser fundamental, porque uno confía en las capacidades de hombres y mujeres por igual. Así es, Claudia, pero yo creo que sí es importante para las mujeres poder, a través de la ley, garantizar un mínimo espacio de representación, bueno, lo que nos corresponde, el 50% en el 2025, pero me parece que sí es fundamental que el liderazgo de la mujer, Claudia, esté también reflejado. Y si yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, bueno, tendré que ver probablemente 3-4 cuadros, 3 hombres, 3 mujeres, y de ahí escoger, sabiendo que, si es que a partir de 2025, mi binomio, mi pareja de trabajo tendrá que ser una mujer, entonces tendrá que tener 3-4 nombres y generar esos vínculos y que le permitan tener una relación de trabajo fuerte, de confianza, como usted menciona. O igual ir preparando cuadros para que el 50% de las listas para así candidaturas es de asamblea sean encabezadas por mujeres. Igual sucede entre entre prefecto y viceprefecta, siempre tiene que ser hombre y mujer. Así es, y además en el tema de alcaldía, si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa tendrá que ser mujer. Bueno, cuando existan mujeres, si no hay mujeres, bueno, no se podría cumplir, pero si hay una mujer, esa mujer deberá ser vicealcaldesa. Así está la norma y nos parece que es un tema hasta de justicia. Miren el asunto de lo que pasó, una compañera que fue reconocida como vicealcaldesa por parte de una instancia de justicia, luego esa decisión fue reveída. Creo que ese es un tema que la norma corrige. Pero además, Claudia, yo creo que es importante mencionar el tema de la formación política. Sabemos que esto va a ser un reto para las organizaciones políticas y para las mismas mujeres y para los jóvenes, que a partir del 2021 tendrán un 25% de representación en las listas. ¿2021? ¿Qué significa? 25%. ¿Qué significa o qué rango uno es joven o ya no es joven? Entre 18 y 29 años, que es la definición que usa Naciones Unidas. Es decir, que si es que tenemos un distrito con 2 candidatos principales y 2 alternos, por lo menos uno deberá tener entre 18 y 29 años. Esto también, Claudia, con una propuesta o una apuesta al futuro, a una renovación más ágil de la política. Es bastante triste cuando vemos que los actores presidenciales son gente o figuras de la política de hace más de 20 años, algunos que ya nos han gobernado bien, mal, bueno, eso sabrá decir el ciudadano, pero que ya realmente han tenido demasiados años en la política. Y hay también una reflexión, Claudia, nos hemos pasado criticando a la partidocracia y resulta que las organizaciones actuales no se han diferenciado mucho de la partidocracia. Seguimos manteniendo organizaciones lideradas por caudillos. Pero también, así hay que creer, la organización de la política ecuatoriana es más caudillista. Hay líderes y casi los líderes pasan a ser dueños de los diferentes partidos. Dueños y dioses de los partidos. Entonces deciden, lo hacen y siguen siendo los determinados candidatos. Por eso la formación política es importante. Por primera vez en la norma se establece que el 70% del fondo partidario que reciben las organizaciones sea implementado para la formación
de su base. Esto es inmediato, ¿no? Así es, inmediato. Y además de ese 70%, el 25% debe ser dirigido a temas precisamente de inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos y nacionalidades. Es decir, dentro de la reforma tiene una mirada integral. Sí, vamos a trabajar por la paridad, pero también tenemos que trabajar en formación política, tenemos que trabajar en la inclusión de mujeres, de jóvenes dentro de las organizaciones políticas. Queremos organizaciones políticas fuertes. Bueno, vamos a tratar de promocionar una lista bloqueada, cerrada, que promocione un plan de gobierno, no necesariamente un personalismo. El tema de las alianzas también, que las alianzas se realicen de manera más programática, no a última hora. Se establecen términos más adecuados con el fin de que estas alianzas no sean arreglos solamente para promocionar mi candidatura. Pero también se habla de que las alianzas van a ayudar incluso en los fondos que el Consejo Electoral dé. Mientras más se unan, mayor unificación exista, menos listas posiblemente tienen mayor soporte de parte del Consejo Electoral. Así es, la norma tiene un incentivo y un desincentivo precisamente para evitar la fragmentación durante el proceso electoral. Una de ellas es, como usted dice, el incentivo que se crea a través de un 20% de fondo promocional adicional por alianza al candidato que represente algunas alianzas. Es decir, que si usted tiene un candidato que representa dos organizaciones adicionales de su provincia, ese candidato tendrá un 40% adicional de fondo promocional. Ese es un tema importante. Y otro tema que viene a ser un desincentivo para evitar una sábana de candidatos es precisamente que luego de la segunda candidatura a la misma dignidad, si una persona no obtiene un mínimo del 4% de la votación, tendrá que devolver el 50% del fondo publicitario recibido por ese candidato por parte del Estado. Asimismo, con la esperanza de que esto evite aventuras políticas, Claudia, de algunos actores que se lanzan sabiendo que no tienen la más mínima posibilidad. Incluso se habían evidenciado algunos casos de corrupción donde los candidatos o cualquier persona se inscribe, recibe el fondo partidario y resulta que el fondo publicitario, el medio de comunicación que recibe ese fondo, le da luego X cantidad de dinero al candidato que lo seleccionó como su medio de comunicación. Entonces, creemos que es una herramienta no solamente para prevenir estos abusos, sino también para evitar que exista una gran fragmentación como se ha evidenciado en los últimos procesos electorales. Toda esta norma entra en vigencia a partir de las elecciones de 2021, es decir, quienes se inscriban ya, no sé las fechas, cuáles serán cuando se convoque, cuándo serán las inscripciones y todo lo demás, ya rigen con la nueva norma. Así es, desde el 2021 hay algunos temas de la norma que se implementan de manera progresiva, como el tema de la paridad. En el tema del exterior también, en el 2025 se deben implementar mecanismos de votación como por ejemplo el voto telemático o el voto por correo, que está ya aprobado asimismo con el fin de facilitar el voto de nuestros hermanos migrantes, pero eso entra en vigencia en el 2025. En todo esto, al mismo tiempo, estamos viviendo un posible juicio a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo analizar y cómo evaluar? Usted que ha estado pendiente de las reformas, ha trabajado duramente en estos meses, ¿cómo mirar el posible juicio a la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Mire, realmente ese tema del Consejo Nacional Electoral ha sido un problema complejo incluso en la aprobación de la reforma, porque al no generar esos consensos que se requerían, no pudimos recibir, por ejemplo, un solo paquete de insumos por parte del Consejo Nacional Electoral, sino que recibimos insumos de la presidenta, de la minoría y del de otro consejero. Y eso pues obviamente genera controversias, porque en temas que eran aprobados por la minoría no estaba de acuerdo. Entonces realmente era muy difícil establecer cuál era la posición de la instancia, sobre todo en temas técnicos incluso. Sin embargo, nosotros tratamos de generar el consenso, le sentamos a todos los de la oposición electoral en una sola mesa, a ver, vamos a revisar y literal, uno a uno, llegamos a mínimos consensos. Sin embargo, yo creo que el tema del juicio de la presidenta es un tema que debe seguir su proceso, se encuentra en la Comisión de Fiscalización. Realmente yo esperaría que la decisión que tome o la recomendación que tome la Comisión de Fiscalización, en base a los cargos y descargos que probablemente las partes han presentado, pues le permitan a la Asamblea tomar la mejor decisión. Mire, Claudia, el Consejo Nacional Electoral tiene un rol histórico de garantizar la transparencia, la eficiencia, y a mí me preocupa muchísimo que esta situación en la que quedan todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral, porque si usted evidencia en las comparecencias, viene un consejero y dice y explica cómo se repartieron el país con cargos, cómo se dividieron
para llegar a consensos. Si los consensos van a ser el reparto, entonces realmente poca esperanza tiene el país y los ciudadanos de tener esa legitimidad y confianza. Dudo mucho que sacar a la presidenta solucione el problema. Si usted me pregunta, deberían irse los cinco. Los cinco creo que le han fallado al país y a mí no me parece que este tema se enfoque en una consejera. Cuando el consejero de la minoría viene y explica el reparto. Entonces, creo que deberían irse los cinco. Y si no se van los cinco, que no se vaya nadie y se sienten y trabajen. Ahora la Comisión de Fiscalización está haciendo su trabajo. Insisto, esperemos que este trabajo sea con seriedad. Esperemos los resultados y más allá de que se vaya la presidenta o se quede la presidenta, lastimosamente yo creo que el Consejo Nacional Electoral se queda muy deslegitimado y esperemos realmente que en lo que queda del tiempo previo a las elecciones puedan superar estas discrepancias como sin presidenta y puedan darle cierta garantía a la ciudadanía. Es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias a Ximena Peña. Recordamos que ella es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Hablamos sobre las reformas al Código de la Democracia que ya están vigentes. Reformas que todos debemos tomar en cuenta, desde cómo debemos ir a votar. Ya tenemos la obligación de votar por listas cerradas y no abiertas, la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes y exigir, como ella decía, la transparencia en los procesos electorales. Vemos que es muy positivo que la norma exija a las ocupaciones políticas cada 15 días rendir cuentas y decir de dónde vienen los fondos con los que se está trabajando en sus respectivas campañas. Temas todos importantes. Además, ella hace un llamado a quienes están definiendo el tema del futuro del Consejo Nacional Electoral, evaluar, analizar no a una persona, sino a un cuerpo colegiado que ha demostrado que no funcionó lamentablemente y no tiene la confianza del país. Hay que ver cómo se logran solucionar estos temas para garantizar transparencia, efectividad, resultados y sobre todo que la democracia reine en el 2021. Gracias nuevamente a Ximena Peña y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.